Hola, 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 hola. Bien, amigos, seguidores de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano, ya nos encontramos en vivo aquí desde las instalaciones de nuestro querido escenario deportivo, el Monumental de la UNA Puno, para transmitir este encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario de nuestra primera Casa Superior de Estudios y el Policial Santa Rosa. Ya ambos escuadras se encuentran ya ubicadas en el campo deportivo, seguramente para dar inicio a esta actividad. La gran final de la provincia de Puno la disputa el equipo de todos de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, como también el equipo del Policial Santa Rosa. Estamos en vivo ya a través de las diferentes plataformas digitales de la UNA Puno. Y damos inicio a esta jornada deportiva. Gran final de fútbol Copa Perú, etapa de provincial, provincia de Puno. Bueno, ya se va jugando este encuentro deportivo. Ambos equipos vienen al tope por lograr campeonar la etapa provincial de esta Copa Perú.
Bien, vamos apreciando ya ambos equipos en el terreno de juego. Ya está con nosotros Moisés Saavedra para los comentarios y la narración de este encuentro deportivo. Gran final, Copa Perú, provincia de Puno, el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Estamos listos ya en este escenario de la Universidad Nacional del Altiplano en este encuentro para buscar al campeón y subcampeón que nos va a representar en lo que va a significar la etapa departamental de esto de la Copa Perú. Ahí saque de fondo del equipo de Universitario, Jesús Policial Santa Rosa. Policial Santa Rosa tratando de salir justamente de su terreno. Ahí muy buena incursión para el jugador. Nos da la impresión que es justamente Tortito. Nuevamente recupera el balón el equipo del Policial, que se encima con todo en estos primeros instantes, primeros minutos de este encuentro. La presencia de Maldonado Paz por ese sector. Ahí se bate perfectamente la defensa de Universitario. Nuevamente recuperando el balón este equipo del Universitario cuando hay una infracción. Infracción que favorece al equipo de Universitario. Y el señor árbitro del encuentro, el señor Máximo Díaz, sentencia una falta a favor del equipo de Universitario. Las acciones momentáneamente detenidas en este momento. Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente les damos un cordial saludo desde este colosal, monumental escenario de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy en el terreno de juego, dos escuadras puneñas. Estamos hablando del representativo de Universitario, que hace frente al equipo del Policial Santa Rosa. Ahí saque de fondo, un balón directo hacia el otro costado, hacia el terreno, y la presencia justamente de José Portugal, que devuelve inmediatamente ese balón hacia terreno de Universitario. Muy bien el rechazo de parte del jugador Jesús Cotrado, proyectándose muy bien, reiterando el balón, recuperando nuevamente el equipo del Policial Santa Rosa. Ahí está quitando el balón el jugador número 5, Roy Ancashi, con la número 24. Por este sector se va proyectando nuevamente el equipo del Policial Santa Rosa. Momentáneamente las acciones detenidas. Sigue acá Universitario, es el número 24. 24 que pertenece a el jugador Roy Ancashi. Roy Ancashi para su compañero con la casaquilla Vargas Pocosonco, con la casaquilla número 7. Ahí están en la disputa dos fuerte en ese encuentro. Es el número 11 finalmente Pineda. Valareso es el que disputa ese balón con el jugador con la casaquilla número 12. Maldonado Apaza es justamente el hombre que se encarga de rechazar ese balón. Ahí tenemos nuevamente con ustedes, amigos, en posición del balón, el equipo del Policial Santa Rosa. Siguen las acciones acá en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Va a sacar ahí el equipo del Policial este para su compañero. Vamos a ver de quién se trata, proyectando por este lado izquierdo. Ahí está el jugador Pineda con Héctor Tito en ese sector, disputando el balón directamente hacia el arco, cuando ese balón se pierde finalmente fuera del terreno de juego. Son los primeros instantes de este primer periodo de juego que se juega en este escenario. Poco público, esperamos de que conforme vayan transcurriendo los primeros minutos de este encuentro, vaya llegando bastante público esta tarde a este escenario. Son los primeros instantes de este encuentro y el marcador nos dice que están 0-0. En cualquier momento para ustedes les vamos a dar a conocer el tiempo y el marcador también de este encuentro. Ahí con la posición del balón, el jugador del equipo del Policial Santa Rosa. Este para su compañero, me da la impresión que es Ángel Salamanca. Lo propio también para el jugador Ángel Alejo González por este sector derecho. Muy bien con ese balón la disputa el número 24 de Universitario, disputando ese balón. Ahora pasando ya el medio sector, nuevamente el rechazo del equipo de Universitario. Estamos con la presencia de el jugador Víctor Pocosonco, como también Mamani Alvarado. Ahí se pierde el balón y nuevamente me da la impresión que es tiro de esquina que se va a producir en estos momentos aquí
en el estadio. Es un córner que favorece al equipo de Universitario. Esta es una de las mejores oportunidades que se le presenta a Universitario cuando se vuelca precisamente todos los integrantes de Universitario con la posición del balón. Ahí está el jugador número 7. Hablamos de Víctor Pocosoco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Muy bien aprovechó ahí el jugador número 2, Ángel Salamanca. Ángel Salamanca es el hombre que abre el marcador y pasa adelante el equipo de Universitario. Sorpresivo, amigos de las redes sociales. Sorpresivo el gol del jugador Ángel Salamanca. Va ganando al momento el equipo de Universitario. Sale de fondo. Ahí el policía al Santa Rosa con la presencia de Héctor Tito. Está Jordi Cornejo también en ese sector, rechazando ese balón hacia el sector, hacia el terreno de Universitario. Van a la disputa de ese balón por ese sector izquierdo. Muy bien, se bate con todo nuevamente la defensa de Universitario. Y ahí hay una infracción. Infracción, dice el señor árbitro del encuentro. Estamos hablando de Máximo Díaz, es el señor que conduce ahora este compromiso. Está acompañado de Vidal Quiñones, lo propio de Edson Laura y de Wilber Centeno. De Wilber Centeno. Ahí momentáneamente las acciones detenidas. Hay un tiro largo, un tiro efectivo que se va a hacer desde el medio sector, muy cerca al círculo central. Ahí se ejecuta inmediatamente la orden del juez y el balón hacia el compañero de Universitario. Fuerte en esa jugada, demasiado fuerte. Hombre a el terreno, hombre caído en Universitario. Vamos a ver de quién se trata, quién es precisamente el hombre que está ahí. Ya se recupera felizmente. Nuevamente se van a retomar las acciones. Acciones detenidas aquí en este escenario de la Universidad Nacional. Hoy se está definiendo ya prácticamente quién va como campeón y quién va como subcampeón en la Copa Perú. Se pone interesante recordándoles que en la ciudad de los vientos, Juliaca, están ya los equipos de Cauciños, conjuntamente con el equipo del Enciniano. El Enciniano son ya los clasificados en la zona norte. Hablamos de la provincia de San Román. Lo que se está buscando en este escenario ahora es saber quiénes van precisamente como campeón y subcampeón. Encuentro que se está desarrollando en estos momentos aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Sigue las acciones, Universitario va ingresando peligrosamente por el sector, recuperando el balón nuevamente policial Santa Rosa. Quito Universitario, vuelve a recuperar el policial Santa Rosa por intermedio de el jugador Pinea Valareso. Está Héctor Tito también ahí, acciones bastante fuertes con la presencia del jugador Mamani Centeno. Entró con mucha fuerza y provocó prácticamente de que el señor árbitro momentáneamente sancionara el compromiso. Siguen las acciones, policial Santa Rosa, está ahí Cáceres, va a ejecutar ese tiro el jugador Jordi Cornejo, ahí recibiendo las indicaciones del árbitro Jordi Cornejo, retrocediendo unos pasos para ese tiro largo, ahí efectivamente hacia el centro, vamos a ver quién cabecea y muy bien la defensa del equipo de Universitario de Deportes, saliendo con todo precisamente la ventaja hasta el momento lo tiene Universitario, que va ganando, se va imponiendo en este encuentro por 1-0, vuelven momentáneamente a detenerse las acciones ahí en ese sector, en el lado oriente de la tribuna del monumental estadio de la Universidad Nacional. Lateral para Universitario. La presencia justamente de Alex González, está Flores Condori, la presencia de Centeno Mamani también, ahí en ese sector, disputando muy fuertemente el balón. Acciones momentáneamente equiparadas, partidito de ida y vuelta, momentos que ataca Universitario y lo propio también el policial Santa Rosa. La ventaja la tiene este Universitario con la casaquilla número 19, Mamani Cruz. Lateral para policial Santa Rosa, se ejecuta inmediatamente Centeno Mamani, es el hombre que está en ese sector, con la número 14, jugador con la número
19 también ahí está Mamani Cruz de Universitario. Lateral para el equipo de Universitario. Con la casaquilla número 7, Víctor Pocosonco es el hombre que encargado. Casaquilla número 7, Víctor Pocosonco va a ser ese lateral. Va a sacar ese lateral en este sector, del sector oriente a este para su compañero. Muy bien, cerca de la media luna se disputa ese balón, rechazando muy bien en la defensa del equipo del Policial Santa Rosa. Nuevamente para el ataque, ahí está el jugador del Policial Santa Rosa. Recupera nuevamente el balón este Universitario y Mamani Cruz se le comete fuerte por parte del jugador con la casaquilla número 18. Me da la impresión que es Cáceres, que entró fuertemente en el Policial Santa Rosa. El número 19, Guamán Mamani, es el hombre que está caído ahí en el terreno de juego. Se le entró bastante fuerte al jugador del equipo de Universitario. Casaquilla número 19, el jugador Guamán Mamani, precisamente, ya se recupera, se va a ejecutar nuevamente un tiro libre, ahí dando las indicaciones el señor árbitro del encuentro, Máximo Díaz. La posición del balón ahora del jugador José Portugal. José Portugal es el hombre que está ahí precisamente en el terreno de juego. Este para su compañero, en este caso Maldonado Apaza, jugando muy bien por ese sector. Y el balón finalmente se pierde fuera de cancha. Fuera de cancha se sale el balón. Siguen las acciones aquí en el estadio de Lo. Una nutrida barra que ha llegado a alentar al equipo de Universitario la tarde de hoy. Quiero volverles a recordar que en San Román ya tenemos los clasificados. En este caso es el equipo del Cauciños, que lo dirige el profesor Ramírez Cubas, el As de Copas, y el Enciniano, que es otro buen equipo que se están armando para la fase departamental. Los partidos que se vienen se van a poner sumamente interesantes, amigos de las redes sociales. Bonito encuentro, mientras tanto, aquí en la ciudad de Puno, en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, se viene desarrollando este encuentro. Momentáneamente lo viene ganando el equipo de Universitario. Siguen las acciones acá en este escenario. El balón se va disputando. Casaquilla número 8, Héctor Tito. Héctor Tito, este para su compañero en el otro sector izquierdo. Ahí, con la velocidad que le caracteriza al Policial Santa Rosa, finalmente saque de fondo, saque de meta para el equipo de Universitario. Somos Universidad Nacional del Altiplano, que transmite este interesante encuentro la tarde de hoy entre Universitario y el equipo del Policial Santa Rosa. Muchísimas gracias, señorita. La emoción del fútbol la comenzamos a vivir esta tarde. La Copa Perú se va poniendo sumamente interesante conforme van transcurriendo las fechas y estamos en la etapa departamental. Ahí está el jugador Alain Macedo. Alain Macedo despejando ese balón hacia territorio del Policial Santa Rosa. Recuperando el equipo amarillo por intermedio del jugador Maldonado Apaza. Maldonado Apaza, este para su compañero. La presencia justamente de Universitario con mucha precisión. Hablamos de Emerson Cayo con la casaquilla número 3. Policial Santa Rosa recuperando ese balón nuevamente. Ahí la defensa se bate con todo. Y nuevamente ese balón a manos de José. Cierta indecisión, cierto nerviosismo en José Portugal, que hoy es el hombre que está bien cuadrado en el pórtico del equipo del Policial Santa Rosa. Somos Universidad Nacional del Altiplano, hoy desde este escenario, desde el escenario de la UNA Puno, transmitiendo este encuentro. Saque de fondo a cargo de Universitario, el jugador Vargas Pocosonco es el hombre que se encarga. Ahí un fuerte desviado totalmente, una muy buena, quiso aprovechar un balón bastante lejos, pero salió totalmente desviado.
recuperando el balón ahora en manos del jugador José Portugal. José Portugal es el hombre que tiene ahí ese balón, este para su compañero, precisamente proyectando hacia territorio del equipo de Universitario. Nuevamente, ahora Alain Macedo. Alain Macedo con ese balón. Viendo la posibilidad inmediatamente de entregar ese balón hacia su compañero, hacia adelante. Y la defensa, ahí el rechazo de Policial Santa Rosa. Muy bien, las acciones aquí en este escenario. Casaquilla número 14, Wilson Paco, me da la impresión que es el hombre que está ahí con el balón finalmente. Se bate con todo, Universitario recuperando muy bien ese balón. Este para su compañero con la casaquilla número 24, Royan Casi precisamente. Muy bien, sigue la defensa batiéndose del equipo del Universitario. Ahí entrada bastante fuerte, una pelea por la disputa del balón. ...14 de Universitario, es Wilson Paco, es el hombre que se va a encargar de reanudar las acciones en Universitario. Está también a su costado el jugador Ángel Salamanca. Está Antonio Valareso, Royan Casi. Está también Centeno Mamani. Jesús Cotrado con el número 20. Finalmente ese balón sale totalmente desviado hacia el sector norte del terreno de juego. Queremos recordarles que se llevan jugados ya exactamente, a ver si nos confirman el tiempo que se viene jugando en estos primeros minutos de este encuentro, donde lo viene ganando Universitario por 1-0, la ventaja del equipo crema de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Hay Policial Santa Rosa jugando nuevamente por ese sector, la presencia de Jordi Conejo, Tito, Emerson Callo, nuevamente recuperando ese balón el Policial Santa Rosa. Casa aquí en número 14, Sesenteno, está también ahí. Se le va el balón a el jugador Luis Gamarra. Se le desvía ese y tiene que salir el arquero José Portugal, precisamente. Es el hombre que trata de evitar corregir ese error que se cometió ahí. El otro sector de la cancha está Policial Santa Rosa. Somos Universidad. Somos Universidad transmitiendo este encuentro. Casaquía número 4, vamos a ver, es Luis Gamarra. Proyectando ese balón precisamente hacia el otro sector. Ahí van a la disputa Gamarra, saliendo y evitando que el número 19, Mamani Alvarado, se haga de ese balón. Este para su compañero, para José Portugal. José Portugal, que hoy está en el pórtico. Siguen las acciones en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Nuevamente se sanciona una falta ahí muy cerca al círculo central del terreno de juego, recuperando ese balón Policial Santa Rosa. Casaquía, Maldonado Apaza es el hombre que lleva ese balón junto con Wilson Paco. Ahí recuperando Universitario, nuevamente el balón hacia territorio del Policial Santa Rosa, uno de los buenos equipos que hace mucho tiempo está participando en esto de la Copa Perú. Casaquilla número 14, Wilson Paco, era el hombre que despejaba hacia el otro sector. Seguían las acciones aquí en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Somos Universidad, llevándoles a través de las redes sociales este encuentro que se desarrolla en este escenario. Ahora Wilson Paco. Wilson Paco es el hombre que tiene el balón en su red, juntamente con Mamani Alvarado. Fuerte en la entrada de esa jugada. Fuerte Mamani Alvarado conjuntamente con el número 18, Cáceres. Ambos disputaban con mucha fuerza y van al encuentro de ese balón. Lateral que corresponde a el equipo de Universitario. El hombre que se va a encargar de realizar este saque es precisamente, vamos a ver, el capitán del encuentro de Universitario. Hacia adelante ese balón
es justamente el número 2, Ángel Salamanca. Muy bien. Somos Universidad con este encuentro de la Copa Perú. Y en Putina ya también tenemos clasificado. Unión Fuerza Minera es otro de los equipos que también va a participar y que se está armando muy bien para esta siguiente etapa de la Copa Perú, la etapa departamental, buscando a los clasificados. Momentáneamente estamos acá en este encuentro entre Policial Santa Rosa y Universitario. Acciones contadas cuando hay un ataque de mucho peligro de parte de Universitario. Finalmente se desvía ese balón. Finalmente desviado ese balón. Saque de meta que corresponde al Policial Santa Rosa. Es el hombre que va a sacar. Saque de fondo del jugador José Portugal. José Portugal pierde ahí el balón. Universitario se va precisamente con la presencia del jugador Centeno Mamani. Centeno Mamani pierde el balón y saque de fondo. No, tiro de esquina. Tiro de esquina, se presenta una nueva oportunidad para el equipo de Universitario. Todo Universitario se va a volcar al territorio del Policial Santa Rosa. Ahí están dos hombres, los encargados de ejecutar ese tiro de esquina. Está Ángel Salamanca acompañando. Y hay un rechazo, finalmente desviado con mucha fuerza, pero peligrosa esa jugada. Y cuando recupera rápidamente José Portugal ese balón y proyectándola hacia territorio de Universitario. Policial Santa Rosa, hay momentos que se proyecta muy bien, un contragolpe, pierde ese balón el jugador Wilson Paco. Finalmente es un hombre bastante velocísimo, no tiene muchísima talla, es el diminuto Wilson Paco, pero pierde el balón y lateral que corresponde al equipo de Universitario. Bonita tarde la que estamos viviendo deportivamente en nuestro escenario. Seguimos con ustedes, casaquilla número 10, Quispe Mamani. Jordi Cornejo era el hombre finalmente. Ahí está el policial. Policial Santa Rosa, casaquilla número 8, Héctor Tito. Héctor Tito ahí nuevamente en la disputa del balón, recuperando este para su compañero con la casaquilla número 12, Maldonado. Siguen las acciones. Un ataque bastante peligroso del Policial Santa Rosa. Finalmente recuperando Universitario. Ahora el balón en posición del jugador número 12, hablamos de Maldonado, pasa del Policial Santa Rosa. Por el otro sector, Luis Gamarra, está Franco Perca, Emerson Callo, que son hombres bastante peligrosos, muy movedizos y con muchísima velocidad. Casaquilla número 10, Jordi Cornejo con ese balón, este para su compañero Cáceres por este sector. Finalmente ahí, y una oportunidad a la que se pierde nuevamente Policial, insistiendo Policial Santa Rosa. Para su compañero Maldonado. Maldonado disputando y tratando de ingresar por este sector. Continuaciones y se pierde el balón. Recupera rápidamente. Saque de meta, saque de fondo, quiero decir. De parte de Universitario, el número 19, Mamani Huabán. No pudieron de otra forma detenerlo a el jugador Mamani Huabán con la casaquilla número 19. El señor árbitro del encuentro, Máximo Díaz, es el hombre que imparte justicia esta tarde en este encuentro. Lo acompañan como jueces de línea el señor Vidal Quiñones, Edson Laura, y como cuarto hombre está el señor Wilber Centeno. Me parece que va a haber un cambio, va a haber un cambio en el Policial Santa Rosa. Se va a ejecutar un primer cambio, hacen que se realice dos cambios. Finalmente van a haber dos cambios los que se van a suscitar en esta tarde, sobre todo en el Policial Santa Rosa. Recuperando el jugador Centeno Mamani. Ahí Centeno Mamani disputando ese balón. Y el señor árbitro determina finalmente que se detienen las acciones por jugada bastante fuerte. Va a sacar de saque de fondo del equipo del Policial Santa Rosa. Hacia el otro sector donde está ubicado Emerson Callo con Francisco Perca, Wilson Paco.
Siguen las acciones aquí, ingresando el policial Santa Rosa. Ahí está policial Santa Rosa batiéndose con todo. Finalmente la defensa se bate con todo de Universitario. Son tres hombres los que van a recuperar ese balón. Ahora hacia adelante y el balón va hacia las manos de José Portugal. José Portugal para su compañero de juego en esta tarde. Medio sector ahora tratando de ingresar el policial Santa Rosa. Casaquía, número 10, Jordi Cornejo es el hombre. Nuevamente Jordi Cornejo con ese balón. Para este, para su compañero. Jordi Cornejo también es otro elemento bastante peligroso. Pineda, el jugador Pineda con la casaquía número 11. 14, jugador con la casaquía número 14. Centeno Mamani es el hombre. Disputaba ese balón cuando el señor árbitro determina una falta. ¿Qué hubo ahí? Una falta precisamente cerca al sector de la media luna, donde ha determinado un tiro libre a favor del policial Santa Rosa. Sí, me parece que hubo una infracción ahí. Esos roces que se suscitan muchas veces entre jugadores, y esto ha determinado un tiro libre bastante peligroso para el equipo del policial Santa Rosa. Esta es una transmisión que realiza Somos Universidad. Hoy en este encuentro entre Universitario y el policial Santa Rosa, que momentáneamente viene ganando en estos primeros 45 minutos de este encuentro. Ahí está en el policial Emerson Callo, está Luis Gamarra, está Fran Perca, está Jordi Cornejo, es Tito también, hombres bastante peligrosos. El jugador Pineda también. Vamos a ver quién determina. Finalmente va a ejecutar ese tiro libre muy pegadito en el área grande, en la media luna precisamente. Teniendo la barrera de los pasos, unos cuantos pasos más atrás. ¿Cuántos hombres hay ahí? Contabilizamos 2, 4, 6, casi 7 hombres. ¿No? Esta es la oportunidad que se le presenta al equipo del policial Santa Rosa, ejecutando ese tiro libre bastante peligroso, muy pegado a la media luna. Ahí se ejecuta. Balón al ras del suelo, se disputa y va saliendo con todo el equipo de Universitario. Va llevando el balón el jugador con la casaquía número 14, Centeno Mamani. Centeno Mamani se escapaba por este sector, muy peligroso este hombre a toda velocidad, pero ahí se le vinieron con todo tratando de cortar esa jugada precisamente en este sector, cerca a la tribuna occidente. Una buena oportunidad para el policial Santa Rosa. Lo propio también para Universitario. Lateral, lateral que corresponde al equipo de Universitario. Vargas Pocosonco con la casaquilla número 7. Nuevamente se va a ejecutar ese tiro lateral. Es el jugador Vargas Pocosonco. Este para su compañero con la casaquilla número Centeno Mamani, 14. 14. Y ahí el balón en territorio policial. Se va jugando con todo, recuperando policial Santa Rosa en ese sector. Tratando de ponerle la pausa, también la tranquilidad para ver la mejor ubicación de su compañero. Ahí está el jugador Flores Condori. Este también para su compañero, tratando de proyectar y aprovechar la oportunidad que se le pueda presentar al policial Santa Rosa. Edgar Tito era el hombre también que ahí en ese sector disputaba el balón hacia el otro sector para Pineda. Momentos que a veces bastante friccionado este encuentro. Policial tratando de equiparar las acciones al resultado que lo viene sacando adelante este equipo de Universitario. Siguen las acciones aquí en este escenario. Finalmente el balón que va hacia territorio del policial Santa Rosa. Ahí el jugador con mucha tranquilidad, este para su compañero. Está muy cerca la media luna. Maldonado para su compañero. Casaquilla número 8. Edgar Tito. El balón finalmente para el otro costado, para el otro lado. Policial en procura, en búsqueda prácticamente del empate esta tarde.
Wilson Paco, Casaguía número 14. Edgar Tito también desviando ese balón. Ahí la oportunidad, se disputa ese balón y una defensa bien plantada. Cuando el señor árbitro determina que hay una jugada fuerte. Una jugada fuerte a favor del equipo de Universitario. Se acerca Alain Macedo, el hombre que también está defendiendo el pórtico, muy bien ubicado. Es un hombre experimentado ya con muchas jornadas, por muchas temporadas en Universitario, Alain Macedo. Casaquilla número uno en el equipo de Universitario. Sentido ahí el jugador del Policial Santa Rosa. El señor árbitro del encuentro indica es el jugador número 8, Edgar Tito, me parece que es el hombre que está bastante sentido. También el jugador Vargas Pocosonco, caído, ya se recupera y va a recibir Edgar Tito la atención fuera de la cancha. Eso es lo que ha dictaminado el señor árbitro del encuentro. Ahí está Universitario Policial recuperando ese balón por intermedio de Pineda. Rebalar eso. Centeno Mamani es el hombre que ahí le ponía pausa también a la jugada. Y lateral para Universitario. Casaquía número 7, Vargas Pocosonco. Este para su compañero. Casaquía número 14, Centeno Mamani. Centeno Mamani por ese sector. ¿Cuánto tiempo? A ver si nos confirman. ¿Cuánto tiempo llevamos jugado? Exactamente, vamos a ver. Estamos ya casi en las postrimerías, acercándonos de estos primeros 45, cuando hay minutos todavía en juego. Mientras tanto, lo viene ganando el equipo de Universitario 1-0. 1-0, la ventaja que lo tiene. En cualquier momento se puede dar la paridad por la forma como está jugando este equipo del Policial Santa Rosa. El juego ahí en ese sector, en la media parte céntrica del terreno de juego. Era Pineda con la casaquilla número 11. Ese balón hacia, centrando hacia terreno que defiende el Universitario. Policial Santa Rosa, casaquilla número 10. Vamos a ver ese juego. Jordi Cornejo. Jordi Cornejo caído al terreno de juego nuevamente. Tiene que levantarse, el árbitro le dice, no ha pasado nada. Casaquía número 10, Jordi Cornejo es el hombre que ya lentamente se está recuperando. Se está recuperando y ahora la orden para que se reanude el señor juez del encuentro. Hablamos de Máximo Díaz, es el hombre que va a dar el señor árbitro, que se reanudan las acciones. Ahí está Universitario con Valareso, este hacia el centro. Muy bien. Seguimos con ustedes, amigos, en esto de la Copa Perú, que este año vuelve prácticamente a los escenarios nuevamente. Vargas Pocosonco rechazando ese balón. Posibilidad para Universitario. Posibilidad con Centeno Mamani en ese sector. Finalmente pierde el balón, se defiende con todo. El Policial Santa Rosa vuelve nuevamente Universitario. Ahí está saliendo con Policial, recupera y una jugada fuerte. Infracción. Ha determinado una infracción el señor árbitro del encuentro. Y una barra que alienta al equipo de Universitario, nuestra casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a ver quién va a ejecutar ese tiro libre. Es una posibilidad poco más de 30 metros. Poco más de 30 metros. La distancia en que se va a ejecutar ese tiro libre a favor de Universitario, que lo viene ganando momentáneamente. ¿Se han ejecutado ya esos cambios? Vamos a ver si nos ayudan con las planillas esta tarde en nuestro escenario. Ahí está el jugador Flores Condori, Quispe Mamani, Alex González. Son cinco los hombres que van, son los encargados. Ahí es directo ese tiro hacia el pórtico, muy alto y desviado totalmente. Y el balón se pierde fuera de la cancha en el sector norte. ¿Dónde está el jugador José Portugal, el arquero, el guardapiolas del equipo del Policial Santa Rosa? Que hoy lo notamos a un principio bastante nervioso, muy nervioso. Finalmente, conforme fue pasando
el tiempo se fue asentando. Sale policial con mucha tranquilidad por este sector. Ahí está el jugador con la casa guía Mamani Cruz, con la casa guía número 19, este para su compañero con la casa guía número 5, Emerson Callo Wilson Paco Sonco. Aún todavía falta jugarse 45 minutos y cualquier cosa puede suceder. Edgar Tito es el hombre que se va a encargar de realizar ese tiro libre, dando algunas indicaciones también para sus compañeros. Ahí va el jugador Cáceres. Edgar Tito es el hombre que dispara con el pie izquierdo, centrando ese balón y a las manos, muy seguro esta tarde a la Imacedo, muy seguro y con mucha tranquilidad, rechazando ese balón hacia el centro del terreno de juego. Posibilidad ahora nuevamente para Universitario con la casa aquí en número 22. Hablamos de Roy Ancashi es el hombre, perdón, Flores Condori era finalmente el hombre que desviaba hacia el otro sector a través de una cabecita, oportunidad brillante, finalmente se defiende y sale jugando el policial. Santa Rosa recupera Universitario, recuperando nuevamente Universitario, le quita el balón ahí el jugador del policial Santa Rosa, este para su compañero, y el balón a las manos de Alain Macedo. Alain Macedo, reiteramos que lleva ya muchas jornadas defendiendo el pórtico de Universitario. Alain Franco Macedo es el nombre completo de este buen elemento, joven elemento, muy identificado con Universitario Deportes. Ataca policial Santa Rosa, recuperando ese balón ahí, jugada bastante fuerte y determina una sanción. Caía el jugador Mamani Cruz con la casa aquí al número 19. Acciones momentáneamente detenidas. Va a reanudarse este encuentro. Universitario. Siguen las acciones aquí en el Monumental de la UNAPUNO. Somos Universidad. Hoy estamos siguiendo la Copa Perú. La Copa Perú que se va poniendo interesante, buscando ya los clasificados, los dos equipos en condición de campeón y subcampeón que nos van a representar a la ciudad de UNAPUNO en la etapa departamental. Les recuerdo que en San Román ya se clasificó el equipo de Cauciño, que lo dije el profesor Ramírez Cuba, el as de copas, y el Enciniano, que es otro buen equipo también allá en la provincia de San Román. Mientras tanto, acá estamos con Universitario y el policial Santa Rosa. Primeros instantes, saque de fondo ahí del equipo de Universitario. Muy bien, ese balón hacia el terreno del policial Santa Rosa. La disputa entre el jugador Edgar Tito, saliendo velozmente con toda esa posibilidad este para su compañero policial Santa Rosa. Ahí está Edgar Tito en ese sector. Edgar Tito para su compañero policial, muy débil ese balón. Una muy buena oportunidad, pero la ahí Macedo con la tranquilidad y la experiencia que tiene hombre, agarra ese balón, la tenaza de ese balón. Momentos que con mucha debilidad no logra, abriéndose los espacios, tratando de encontrar los espacios, este policial Santa Rosa. Buscando la posibilidad de emparejar el compromiso. Seguimos con ustedes, amigos. Policial Santa Rosa, casa aquí en 12. Maldonado pasa por este sector. Este para su compañero Edgar Tito. Muy bien ahí la defensa de Universitario. Policial nuevamente con el balón, este para de cabecita para su arquero, el jugador José Portugal. Inmediatamente devuelve ese balón hacia el lado izquierdo, hacia ese sector. Posibilidad ahí. Y me parece que encontró posición adelantada que ha determinado el señor juez de este sector. Una posición adelantada del jugador del policial Santa Rosa. Vamos a ver.
Ahí está la I más 0 tomando posibilidades, velocidad hacia adelante ese balón. Con mucha fuerza y con bastante seguridad, rechazando el balón el jugador del Policial Santa Rosa. Estamos a través de las redes sociales esta tarde, llevándoles a ustedes las incidencias, el desarrollo, los pormenores de este encuentro entre Policial Santa Rosa y el equipo de Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Pite el árbitro, detiene las acciones. Hay una falta a favor ahora del Policial, que va saliendo por ese sector. Quispe Mamani es el hombre que se encarga de llevar ese balón este para su compañero, muy cerca al círculo central. Ahora balón para este sector. ¿Dónde está su compañero? A Pasa Maldonado para Edgar Tito. Edgar Tito también para Jordi Cornejo. Ingresado con bastante peligro Policial Santa Rosa. Cuando coordinan muy bien, tienen ideas, Policial puede hacerle daño a Universitario. Casa guía número 12. Alex González. Recuperando ese balón, Policial Santa Rosa, Centeno Mamani, casa guía número 14. Una triangulación ahí para el jugador Edgar Tito. Universitario rechazando ese balón equivocadamente. Ahí está en posición de el balón Maldonado Pasa. Intentando buscar los espacios con el jugador Maldonado Pasa por este sector. Finalmente se pierde ese balón lateral que corresponde al equipo del Policial Santa Rosa. Maldonado Pasa es el hombre que se encarga de sacar ese lateral este para su compañero. Pero ahí ya le salen a la marca dos, hasta tres elementos de Universitario. Ahora para Edgar Tito. Edgar Tito centrando ese balón hacia el área grande, creando peligro. Por el otro lado está Jordi Cornejo. Edgar Tito nuevamente con ese balón. Ese disparo. Y ahí se bate con toda esa defensa, desviando. Tiro de esquina a favor de Universitario. Tiro de esquina a favor de Universitario. Policial Santa Rosa, perdón, nos corregimos. Policial Santa Rosa. Parece que ese balón fue muy fuerte cuando de cabecita quería desviar. Y el balón fue en el rostro del jugador de Universitario que se encuentra tendido en el terreno de juego. Tiro de esquina, me parece que es Valareso, ¿sí? Valareso es el hombre que está ahí. Es otro experimentado hombre que acompaña ya a Universitario por muchísimas campañas. Valareso es un hombre con mucha solvencia futbolística en el terreno de juego en Universitario. Finalmente, amigos, ha concluido estos primeros 45 minutos de este encuentro que momentáneamente lo viene ganando el equipo de Universitario. Amigos, nos despedimos por unos instantes nada más. Volvemos con el segundo periodo de juego a través de las redes sociales. Somos Universidad. Somos Universidad. Unos instantes nada más y retornamos. Solito, no hay quien me comente, no hay quien me...
Muy bien, seguimos con las acciones esta tarde. El Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Recordar es de que Ángel Salamanca, aproximadamente a los 10 minutos de iniciado el juego, se encargó de abrir el marcador. Gol de Ángel Salamanca, que es aquí el número 2, que viene ganando este compromiso universitario al Policial Santa Rosa. Estamos en el tiempo intermedio esperando la reanudación de la etapa complementaria, los siguientes 45 minutos.
continuamos con ustedes con este segundo sector, con esta segunda parte de este partido que lo viene ganando hasta el momento el equipo de Universitario por 1-0. Gol conseguido por Ángel Salamanca a los primeros minutos de este encuentro. Volvemos con ustedes, amigos de las redes sociales. Somos Universidad. Decirles que ahora le toca jugar, va a atacar, va a jugar de sur a norte el equipo del Policial Santa Rosa, y lo propio de norte a sur lo va a hacer ahora el equipo del Universitario. Retornamos, Policial Santa Rosa lo hará de sur a norte y Universitario de norte a sur. Ahí con el balón el jugador Alain Macedo, centrando ese balón hacia el centro del terreno de juego, a la disputa precisamente de este balón. Dos jugadores, tanto del Policial Santa Rosa como del Universitario, el número 11, Pineda Retamoso, y el jugador Mamani Guamán. Las acciones detenidas en estos primeros instantes, primeros minutos de este segundo periodo de juego aquí en el Monumental de la UNA. Recordarles, amigos, de que al final del encuentro habrá una premiación para el campeón y subcampeón. Queremos recordarles de que en esta etapa provincial ha sido dedicado y va a entregar el trofeo la ingeniero Jacqueline Doris Velázquez, subprefecta de la provincia de Puno. También se va a entregar un guante de oro al mejor goalkeeper o arquero, y también un balón de oro al goleador de este encuentro. Vamos a ver, seguimos con ustedes llevándoles el desarrollo de este compromiso, cuando ahí está el jugador José Portugal finalmente rechazando con mucha fuerza, con mucha potencia ese balón hacia territorio de Universitario de Deportes. Son los primeros instantes, los primeros minutos de este compromiso que se ha iniciado exactamente a las 15 horas, 3 de la tarde con 15 minutos. Quedan poco más de 43 minutos para poder emparejar el marcador. Hoy estamos viviendo una tarde muy bonita de parte Policial Santa Rosa, quiero decir. Vamos a vivir una tarde muy bonita, bastante agradable, plena de sol, pese al friecito reinante que se viene llevando en nuestra región, y la ciudad de Puno indudablemente también no es ajena a este frío. Pero aquí está el calor deportivo, aquí está la emoción del deporte, y rechazando con puños ahí el jugador Alain Macedo, defendiendo con todo su pórtico ahí en ese sector a la disputa de ese balón. Finalmente se pierde, lateral para el equipo de Universitario. Lateral para el equipo de Universitario. Fue con mucha fuerza en esa jugada y la peor parte lo llevó el jugador de Universitario. Se está recuperando nuevamente Policial en posición del balón, cuando ahí está defendiéndose iba posibilidades para el jugador Centeno Mamani. Una gran posibilidad, finalmente ese balón se sale del terreno de juego y saque de meta a favor del Policial Santa Rosa. Somos Universidad a través de las redes sociales, hoy en este partido definitorio para buscar al campeón y subcampeón esta tarde. En este Monumental de la UNA se enfrentan estas dos muy buenas escuadras. Una vez más queremos recordarles de que Cauciños ya es un clasificado en la etapa, quiero decir clasificado a la etapa departamental en la provincia de San Román, que lo dirige el profesor Ramírez Cuba, y el equipo del Enciniano que lo conduce el profesor Ítalo Herrera. Le deseamos muchísima suerte al profe Ítalo Herrera. Por parte aquí, esta tarde sabremos quién va como campeón y quién va como subcampeón en la etapa departamental. Este año 2022 la Copa se está poniendo muy interesante, la Copa Perú. Muy bien, continuamos con el desarrollo. En las manos José Portugal, este para su compañero, con la casaquilla número Luis Gamarra, casaquilla número 4, hacia territorio de Universitario, el número 22, casaquilla en Universitario, José Condori. Se disputa con mucha fuerza, en instantes, bastante fuerza, el compromiso. Y ahí rechazando el jugador que intentaba escaparse, Pineda Retamoso, casaquilla número 11. Somos Universidad.
a través de las redes sociales en este encuentro de esta tarde en este escenario. Muy bien, por ese ingreso, Víctor Pocosonco, casaquilla número 7, era el hombre que se escapaba. Realmente hicieron que ese balón se pierda. Lateral para Universitario. Se va a ejecutar inmediatamente esa jugada. Ahí está el jugador Flores Condori, el chinito Flores Condori, que lleva precisamente, conjuntamente con Alex González, casaquilla número 12, posibilidad enorme para Universitario. Ingresando nuevamente, tratando de aumentar el marcador. Posibilidad para Universitario en algunos momentos, pero se defiende con todo este equipo del Policial Santa Rosa. Les recordamos exactamente que han transcurrido ya 6-7 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador inamovible. 1 para Universitario, 0 para el equipo del Policial Santa Rosa. Los primeros instantes hubo un cambio, salió, me parece, Wilson Paco, me da la impresión que abandonó el terreno joven y en su reemplazo ingresó Denis Mamani en el Policía Santa Rosa. Vamos a tratar de confirmarle este cambio, que fue precisamente con mucha seguridad quien salió en el Policía Santa Rosa. Jordi Cornejo, casaquilla número 10, este para su compañero Luis Gamarra. Luis Gamarra para el otro sector, proyectándose muy bien, desviando ese balón con mucha fuerza, mucha potencia hacia adelante, pero ahí el jugador Ángel Salamanca haciendo que ese balón salga del terreno de juego. Lateral para el equipo del Policial Santa Rosa. Ahí está Wilson Paco. Wilson Paco con el balón. Jugada fuerte, falta a favor del Policial Santa Rosa. Emerson Cayo, este para su compañero, jugándose muy, muy pegadito justamente a la parte media central del terreno de juego. Está saliendo Policial Santa Rosa, casaquilla número Jordi Cornejo. Jordi Cornejo para su compañero, tratando de ingresar, crear peligro en el área que lo defiende Universitario Jesús Cotrado, conjuntamente con Salamanca y el inacabable Valareso. Hombres que están muy identificados con el equipo de Universitario. Lateral para el equipo del Policial Santa Rosa. Se ejecuta inmediatamente. Ahí está el jugador Maldonado a pasar. Muy difícil se le hace a veces a este Universitario poder ingresar tratando de buscar los espacios, el área libre y en poder emparejar el marcador. Somos Universidad, llevándoles a ustedes este del encuentro de este partido que se desarrolla aquí en el Monumental de la UNA. Transcurrido exactamente ya 9 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador favorece a Universitario. Gol conseguido en los primeros instantes, en los primeros minutos de este encuentro, Ángel Salamanca. Era el hombre que abrió el marcador y hasta el momento no se ha movido. Lo está haciendo débilmente en algunos momentos Policial Santa Rosa, tratando justamente de emparejar el marcador. Lateral para Universitario en el sector oriente. Ahí nuevamente se comete una falta. Va a sacar Policial Santa Rosa. Policial Santa Rosa ahora por este sector, con el jugador Emerson Cayo. Emerson Cayo para su compañero Jordi Cornejo. Nuevamente la defensa del Policial Santa Rosa. Para el jugador Emerson Cayo, que pierde finalmente el balón. No tuvo la seguridad para detener ese balón que se pierde. Se sale del terreno y lateral para el equipo del Policial Santa Rosa. Rectificamos, en todo caso es Universitario el que va a hacer ahora ese saque lateral. ...24, Royan Casi. Policial recuperando por intermedio de Jordi Cornejo. Se defiende con todo Universitario.
número 22. Hablamos de el jugador Dorian Cassi. Ahí ha salido, me parece, sí, una jugada fuerte en ese sector y se siente el reclamo de los hinchas que están apostados en ese sector, en la tribuna oriente del estadio de la Universidad Nacional. Tarjeta amarilla, la primera tarjeta amarilla del encuentro que saca precisamente por una jugada fuerte el señor Máximo Díaz. Tarjeta amarilla, la primera del encuentro en esta tarde que lo viene ganando Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Somos Universidad con este encuentro definitorio, clasificatorio a la etapa de prueba, aunque ya los dos están prácticamente clasificados, son los que nos van a representar en este caso en condición de campeón y subcampeón. A ambos les deseamos muchísima suerte, se van a encontrar con muy buenos equipos. Los refuerzos también son necesarios en esta etapa que se pone interesantísimo este año en la versión nueva de la Copa Perú. Ha vuelto el fútbol a nuestros escenarios en la región 1. Hay un ataque de Universitario de Deportes. Finalmente el número. Vamos a ver de quién se trata, este para su compañero policial, se encimando con todo, intentando prácticamente emparejar el marcador. Cuando hay un tiro de esquina, un tiro de esquina a favor del policial Santa Rosa. Mucha atención, mucho peligro. Y vamos a ver nuestras cámaras enfocando precisamente en los instantes que se va a ejecutar ese tiro de esquina que corresponde al equipo canario, al equipo del policial Santa Rosa. Y ahí viene ese cabezazo cuando atajando con mucha seguridad el jugador Alain Macedo. Muy bien, Alain Macedo. Casaquía número 1 que defiende el pórtico de Universitario. Lateral para Universitario. Señoras y señores, lo va a ejecutar el número 20, Jesús Cotrado. Jesús Cotrado con el balón nuevamente, pateando ese balón hacia el centro, buscando a su compañero, cuando ahí la defensa, muy bien ubicada en esa parte, en esa zona, la defensa del policial Santa Rosa. Hasta el momento, acciones equiparadas y no se ha aumentado el marcador. El policial Santa Rosa, en el momento que se encima, se proyecta, pero no corre peligro. Vamos a ver de quién se trata, del policial número 3, Emerson Callo. Emerson Callo ahí con el balón. Recupera Universitario. Se proyecta por ese lado, por ese sector, con mucha peligrosidad. No es que cuando recién entra su compañero Flores Condori, pero pierde ese balón. Era la posibilidad que tenía de pasar a el jugador Flores Condori, al Chinito Condori. Rechaza con todo eso la defensa. Ahora la jugada. Falta en esa jugada. Y con mucha fuerza el señor Leyman de ese sector sanciona. Levanta el banderín indicando una jugada bastante fuerte y detiene momentáneamente para sancionar el señor árbitro del encuentro. Estamos hablando de Máximo Díaz. Es el señor que imparte justicia, el señor árbitro de esta tarde. O sea, el tiro libre, daba la impresión que era lateral, pero es un tiro libre que reviste de toda manera peligrosidad, mucho peligro para Universitario. Policial Santa Rosa, ahí está con este balón, se centra hacia el área grande y cabezazo y gol. No, posición adelantada, anulado. Era posición adelantada, se descuidó prácticamente la defensa de Universitario. Llegaba, nos daba la impresión que llegaba el empate, porque lo ponía con todo el equipo del policial Santa Rosa. Bonita oportunidad, pero posición adelantada. Alain Macedo es el hombre encargado de sacar saque de fondo para Universitario. Se escapa 24, Royan Cassi era el hombre que se escapaba. Royan Cassi,
casaquilla número 24 se escapaba. Centeno Mamani también está ahí. En el área grande. Esta es otra posibilidad de aumentar el marcador. Puede aumentar el marcador el equipo de Universitario. Dos jugadores, Royan Cashi y Centeno Mamani, son los hombres que están muy pegados al balón. Muy pegados al balón. Ahí recibiendo algunas indicaciones también de su compañero, el número 10, Quispe Mamani. Vamos a ese, es el número 7, Vargas Poco Sanco, hacia el pórtico, disparando muy fuerte, totalmente desviado. Vargas Poco Sanco fue el hombre que ejecutó ese tiro libre. Finalmente salió desviado. Va a haber un cambio en Universitario. En Universitario va a entrar el jugador con la casaquilla número 11. Con la casaquilla número 11 en Universitario. Vamos a confirmarles en instantes, amigos. En Universitario 11 es el cambio. Se alista a ingresar. Vamos a ver de quién se trata. Nos dicen que es el jugador Marco Quispe. Vamos a ver el reemplazo de quién sale. Confirmamos en instantes. Marco Quispe, casaquilla número 11. El Universitario, cuando la posibilidad ahí, balón que va directo hacia el arco, totalmente desviado. Otra posibilidad para Universitario en ese sector, en el lado, sector izquierdo, muy pegado a la tribuna suroriente. Recuperando nuevamente el balón, el policial Santa Rosa. Siguen las acciones. Nuevamente Universitario recuperando el balón por intermedio de Flores Condori, que pierde finalmente el balón. Ahí rechazando el policial Santa Rosa. Lateral ahora. El señor árbitro Leisman de ese sector ha determinado que lateral le favorece al policial Santa Rosa. Somos Universidad a través de las redes sociales esta tarde llevándoles a ustedes cambio en Universitario. Va a salir el número 22, Flores Condori. Flores Condori es el hombre, el jugador que va a abandonar el terreno de juego. Y en su reemplazo va a ingresar Marco Quispe, casaquilla número 11. Ahí Flores Condori. Flores Condori abandona el terreno de juego y ingresa Marco Quispe. Le va a dar mucho más contundencia, mayor peligro. Es un hombre que se proyecta muy bien. Marco Quispe tiene mucha velocidad y parece que el director técnico ha decidido reforzar la parte delantera con Marco Quispe. Mientras tanto, sí, Universitario, ahí justamente recuperando el balón, el número 14, Universitario jugando fuerte, desviando ese balón hacia las tribunas. Era el número 14, Centeno Mamani, lateral para Policial Santa Rosa. Policial Santa Rosa hacia el fondo, donde está José Portugal, arquero del policial. Emerson Callo con el balón. Se equivoca Emerson Callo. Este para el jugador Marco Quispe de Universitario. ¿Cuánto tiempo llevamos jugados exactamente? 20 minutos. 20 minutos ya han transcurrido de este segundo periodo de juego y el marcador favorece a Universitario. Todo hace predecir que esta tarde levantaría el trofeo el equipo de Universitario, pero aún todavía no está dicho todo. Quedan poco más de 25 minutos más, el tiempo suplementario que tenga que dictaminar el señor árbitro de este encuentro. Nos referimos al señor Máximo Díaz, de muy buena actuación
hasta el momento. Ahí Universitario no le quedó otro más recurso que botar ese balón hacia afuera del terreno de juego. Lateral para el Policial Santa Rosa. El número 5, Francis Perca, es el hombre que va a hacer ese saque lateral. El número 5, Francis Perca, en el Policial Santa Rosa. Muy bien, nuevamente lateral. Lateral para Policial Santa Rosa. Se fue en el otro sector y se pierde. Nuevo lateral. Nuevo lateral para el Policial Santa Rosa. Muy pegado a la tribuna oriente. Se encima con todo. En algunos momentos este Policial Santa Rosa, con la presencia de Jordi Cornejo, de Edgar Tito, también de Emerson Callo, pero no crean mucha peligrosidad. Es decir, el balón no va directo hacia el pórtico de Universitario. Una muy buena actuación de Alain Macedo, que hoy está muy bien parado en el pórtico del equipo crema. Defendiendo con todo el juego Edgar Tito. Edgar Tito en el Policial Santa Rosa. Este para su compañero Maldonado Apaza. Maldonado Apaza para Edgar Tito. Muy bien. Lateral. Lateral para el equipo del Policial Santa Rosa. Van transcurriendo los minutos, los instantes en el desarrollo de este compromiso que se viene desarrollando aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo viene ganando hasta el momento el encuentro el equipo del Policial Santa Rosa. Mucha tranquilidad le dice al juego Jordi Cornejo en esa última jugada a su compañero. Mientras tanto, por el otro sector se desarrolla el encuentro y finalmente ese balón a manos de José Portugal, cuando debía apurar las acciones, ya que Policial está perdiendo el encuentro momentáneamente por 1-0. Seguimos con ustedes, amigos, la tarde de hoy. Era en todo caso el jugador Alain Macedo. Ese tiro libre muy pegadito a la banda derecha, pegada a la tribuna oriente. Policial Santa Rosa. Tres hombres en la barrera. Tres hombres en la barrera. Señor árbitro, dispara ese balón, cabezazo y totalmente desviado. Pudo sorprender, pudo llegar el empate en esa última jugada. Pudo estar ahí. Por la contundencia y la fuerza que vino ese balón, lamentablemente salió totalmente desviado ese balón. Pudo llegar la paridad del encuentro esta tarde. Vamos a controlar el tiempo y el marcador. 25 minutos de este segundo periodo de juego que lo viene ganando Universitario por 1-0. Gol conseguido exactamente al promedio de los 10 minutos por Ángel Salamanca de Universitario. Ahí está con el balón Alain Macedo. Saque de fondo. Defendiendo ese balón. Policial Santa Rosa. Casa aquí Edgar Tito. Edgar Tito para su compañero Jordi Cornejo. Este dejando en el camino 1-2 y mucha fuerza. 14 Centeno. Al tratar de ingresar. Se le acerca el señor árbitro y le dice que no ha pasado nada. Pero Centeno Mamani se retuerce de dolor ahí. Parece que uno nada en esa jugada. Nunca fue con mucha fuerza el jugador. Pero lo que se trata muchas veces es de ganar un poquito de tiempo. Entendiendo que Universitario, del momento, el resultado le favorece. La parte médica asistencial ingresa, ya se paró. El jugador Centeno Mamani lo van a trasladar, lo invitan a salir, sale corriendo hacia afuera
para recibir la atención médica. Lo decíamos, no era de mayor peligro esa jugada, ese golpe. Ahora sí está pidiendo ya el permiso para ingresar nuevamente al terreno de juego el jugador Centeno Mamani. Señor árbitro, pita para que se reanuden las acciones y vamos a ver. Hasta ahí la misma se toma velocidad y ese balón hacia territorio del policial Santa Rosa. Hay dos hombres que van al encuentro de ese balón. El número 24 disputaba de Universitario, Royan Cashi. Seguimos con ustedes, amigos, en este buen encuentro de esta tarde para la etapa departamental. Royan Cashi era el hombre que disputaba con un jugador del policial Santa Rosa ese balón. Lateral, lateral para Universitario. José Cotrado prefiere dársele ese balón a su compañero, me parece que es Valareso. Número 5. Número 5 en Universitario. Y se resbala ahí el jugador del policial, dándole la oportunidad para que Wilson Paco por ese sector cree peligro. Ahí está pasando ese balón, nadie en ese sector, totalmente solo, se pasea ese balón. Finalmente sale fuera del terreno de juego y el jugador Emerson Cayo. Va saliendo, recuperando el balón del equipo del policial Santa Rosa. Ya ha traspasado la línea media, la parte central del terreno de juego. Balón para el jugador Emerson Cayo. Nuevamente recupera Emerson Cayo, centrando hacia el área grande para ver si la posibilidad de que alguien pueda cabecear. Y ahí la defensa también cerrándose. Vuelve policial Santa Rosa al ataque. De Chalaquita, el jugador Maldonado. Sigue insistiendo el policial Santa Rosa. Retrocediendo un poquito ahora para Emerson Cayo. Este centrando ahí cuando Alain con los puños, Alain Maceo defendiendo su pórtico. Con los puños saliendo muy bien, muy seguro. En esa última jugada, el jugador Alain Maceo. Lateral para el policial Santa Rosa. Estamos con ustedes siguiendo esto de la Copa Perú. Somos universidad, nos dicen. Somos universidad. Hoy estamos en el Monumental de la UNAPUNO llevándoles a ustedes el desarrollo de este encuentro con la asistencia de regular cantidad de público. Bonita fecha la que se nos ha presentado hoy esta tarde entre estas dos escuadras. Vuelvo a reiterarles que en San Román ya tenemos los clasificados, en este caso al equipo de Cauciños, que lo dirige el profesor Ramírez Cubas, el as de copas, y Ítalo Herrera, el enciniano. Va con todo policial Santa Rosa, el equipo puneño, el otro equipo puneño junto con Universitario, que esta tarde se disputan el titulerato por la supremacía indudablemente del fútbol puneño y por representarnos. Les deseo muchísima suerte a estas dos escuadras. Al frente, más adelante, van a tener duros rivales, encuentros emotivos que se van a tener que desarrollar ya en la etapa departamental. Ahí está, nos da la impresión que es un tiro de esquina. Sí, tiro de esquina en ese sector pegado a la banda por la tribuna oriente. Lo va a ejecutar el jugador del policial Santa Rosa, muy bien ejecutado. Y ahí la salida rápida y muy bien seguro de Alain Macedo con los puños defendiendo su pórtico. Recuperando ese balón policial Santa Rosa, ahora centrando ese balón hacia el centro. Pero la defensa, en este caso de Salamanca, de Contrado, de Valareso, defendiendo con todo.
anulando toda posibilidad de gol del Policial Santa Rosa. Y la barra alentando en todo momento a Universitario. Esa es la U, esa es la U. Ahora retrocediendo filas el equipo del Policial Santa Rosa mediante José Portugal. Este para su compañero Jordi Cornejo. El aliento es insistente, tanto para Policial como también para Universitario. Es el número 3 de Policial, Emerson Cayo con el balón. Este para su compañero Pineda. Pineda retrocediendo mucho más atrás para Francis Perca, que está en ese sector. Centrando ese balón hacia el pórtico que defiende Alain Macedo. Finalmente no pasa nada, recuperando con bastante tranquilidad Universitario, proyectándose muy rápidamente el jugador, y ahí está la doble posibilidad del juego, dejando con mucha fuerza, y golazo, lo decíamos, que bien, un descuido enorme de la defensa, que se confiaron y permitieron que el jugador de Universitario ingresara. 2-0 el marcador. Mira la cámara, adelante Universitario. Golazo. Muy bien, gol de Universitario. Solito, nunca dejó de pelear ese balón. Ahí Universitario. Y lo festejan los muchachos a lo grande. 2-0. Cuando parecía que Universitario en ocasiones podía empatar el marcador, y un descuido suficiente bastó para que Universitario aumentara el marcador. Es Marco Quispe. Ahora sí, confirmamos. Marco Quispe es el jugador que anota el segundo tanto, exactamente a los 33 minutos. A los 33 minutos. Bonita jugada de Marco Quispe, el hombre que ingresó en reemplazo de Flores Scondori. Lo fueron a felicitar sus compañeros, se vinieron con todo. Y Marco Quispe, con la experiencia que él tiene, no perdió, lo peleó, la luchó hasta el último instante con todo, y logró prácticamente anotar el segundo tanto, el segundo marcador, ampliando el marcador esta tarde, el score en el estadio de la UNA. 2-0 se impone el equipo de Universitario. Ángel Salamanca a los 8 minutos, y ahora Marco Quispe, casaquilla número 11, exactamente cuando transcurrían los 33 minutos. Saque de fondo de Universitario, que ahora sí ya tiene la tranquilidad del caso, la tranquilidad. Alain Macedo es el hombre que va a sacar saque de fondo, tomando velocidad, dispara, y ahí es entrando ese balón hacia territorio del Policial Santa Rosa. Se defiende con todo este equipo canario. Y hay una cosa, el hecho de que Universitario está haciendo respetar su escenario y se impone con toda justicia, ganando el encuentro hasta el momento 2-0. Saque de fondo con tranquilidad para Policial Santa Rosa. Nuevamente revisamos el marcador, pero antes decirles que Policial se vuelca hacia territorio de Universidad. Jordi Cornejo, casaquilla número 10, este para su compañero. Este la devuelve para Jordi Cornejo, nuevamente él para Policial Santa Rosa. Es el número 3, exactamente Emerson Cayo. Wilson Paco. Se juega en estos últimos minutos en la parte media, cerca al círculo central, el encuentro, y ahí una infracción de parte Policial Santa Rosa. Infracción. No reviste mucha peligrosidad, pero de todas maneras el señor árbitro ha hecho que se detenga momentáneamente el encuentro y se va a reanudar el encuentro.
Perfecto, ahí está Policial Santa Rosa. Saque, tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo de Universidad, del Policial Santa Rosa, perdón. Muy bien. Se va a ejecutar ese tiro de esquina muy pegado a la tribuna oriente. ¿Qué puede salir de esta jugada? La posibilidad por lo menos de disminuir el marcador. Si vamos a ver que este policial se vuelca con todo y aprovecha esta oportunidad de este tiro de esquina. Ahí se ejecuta ese tiro. Muy bien, a la Alaí Macedo nuevamente con los puños rechazando ese balón. Vuelve a encimar Policial Santa Rosa y balón totalmente desviado. Desviado, señores. Somos Universidad. Estamos a través de las redes sociales esta tarde llevándoles a ustedes el desarrollo de este encuentro que lo viene ganando Universitario por 2-0. Registramos el tiempo y el marcador. Han transcurrido exactamente 35, 36, 37 minutos. Queda poco tiempo ya para la culminación de este encuentro. Saludo para todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones por darnos esa preferencia esta tarde. Hoy jueves, que precisamente se lleva adelante este compromiso por la Copa Perú, etapa departamental, señoras y señores. Etapa departamental a que se va a jugar cuando ya se están buscando, se están clasificando a los equipos que más adelante para la etapa nacional nos van a representar. Ahí está Universitario nuevamente. Y hay una sanción, una infracción que se ha cometido y le corresponde ahora el saque al equipo del Policial Santa Rosa. Policial Santa Rosa siempre aquí en la ciudad de Puno ha sido protagonista. Cuando le quita el balón es el número 14. Vamos a ver Centeno Mamani y pierde increíblemente ese balón. Estaba totalmente solo Centeno Mamani, la posibilidad de aumentar el marcador a 3, pero lo pierde y la actuación muy contundente de José Portugal que le cortó la posibilidad nuevamente de aumentar el marcador a el jugador Centeno Mamani. Muy bien, un tiro de esquina. Un tiro de esquina ahora a favor de Universitario. Es Vargas Pocosonco ubicando ese balón. Ahí está centrando hacia el área grande y cabezazo, despeje ese balón el Policial Santa Rosa. Saliendo con todo por ese sector. Ahí el juego Ernesto Tito con Jormi Conejo. Nuevamente lateral. Lateral que corresponde al Policial Santa Rosa. Se ha rectificado el señor árbitro. Va a ser simplemente tiro libre. Tiro libre porque nos daba la impresión por un instante de que era lateral. Ahora es tiro libre de Universitario. Se defiende con todo Policial Santa Rosa. Es el jugador número 17. Nuevamente Policial al ataque. Ya la marca el jugador Quispe Mamani. Cortando ahí toda posibilidad de peligro para el Policial Santa Rosa. Seguimos con ustedes, amigos de las redes sociales, aprovechando la oportunidad nuevamente de enviarles cariñosos saludos a todos y cada uno de ustedes esta tarde. Algunos roces con la afición donde estamos realizando esta transmisión. De ahí de Chalaquita, Policial Santa Rosa. Y nuevamente se pierde otra posibilidad enorme. Una posibilidad enorme de disminuir el marcador en Policial Santa Rosa.
saque de fondo. Alain Macedo es el hombre que se encarga de recoger el balón, lo buscar en la área chica, justamente en la esquina. Y va a preferir sacar ese balón directo, en forma directa, saque de fondo para Universitario. Vuelve a la ubicación Alain Macedo, el hombre que lleva muchas jornadas, muchas temporadas identificado como Universitario. Ahí ese balón hacia territorio del Policial Santa Rosa. Recuperando el balón Universitario, proyectándose. Ahora, finalmente ahí el viene un jugador del Policial Santa Rosa, cortando toda posibilidad de ataque. Vuelve Universitario, casaquilla número 20 de Jesús Cotrado. Pierde ese balón. Y recuperando Francisco Perca, casaquilla número 5. Ahí un disparo de Universitario. Centeno Mani, el hombre que disparaba con mucha fuerza, con mucha contundencia ese balón. Mientras tanto, José Portugal, el arquero de Policial, para su compañero, está en salida. Policial con mucha tranquilidad, tratando de armar sus filas, viéndose, proyectándose hacia el ataque Emerson Cayo. Emerson Cayo con Pineda Retamoso. Policial. Por intermedio de Héctor Tito. Para su compañero Edgar Tito. Se juega en este sector Jordi Cornejo. Jordi Cornejo lo tratando de limpiar a su marcación, pero finalmente se equivoca y el balón traspasa la línea marcatoria. Saque de fondo para el equipo Universitario. Ahí con mucha tranquilidad Alain Macedo. Sabe prácticamente que el marcador le favorece y lo que trata es de ganar tiempo, ubicando ahí esa posición del balón para central hacia territorio contrario. Alain Macedo con mucha fuerza, toma velocidad, dispara. Y hacia territorio del Policial Santa Rosa. La disputa de ambos jugadores por la tenencia del balón. Finalmente lateral para Policial Santa Rosa. Lateral para Policial Santa Rosa, que viene perdiendo este encuentro la tarde de hoy por 2-0 ante Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Vuelve con todo, vuelve a la carga el Policial Santa Rosa. Ahí está el jugador Frank Perca por este por el lado izquierdo, eludiendo la marca sobre 1-2 marcadores, centrando ese balón. Cuando no había nadie, una enorme posibilidad. Entonces se descuida la defensa de Universitario, pero por ese sector no había nadie. Y muy buena inclusión de gol Francis Perca por el lado izquierdo, que centró ese balón, pero nadie salió a cadencia. Pudo ser el descuento, pudo llegar el descuento a favor de el Policial Santa Rosa. Mientras tanto, aquel aliento es incesante para Universitario, lo propio también para el Policial Santa Rosa. Por ambas escuadras cuneñas, el aliento, la ventaja hasta el momento por este triunfo que viene consiguiendo por 2-0 este Universitario. Mientras tanto, ahí estaba el jugador Vargas Paco Sonco, me parece que traba con mucha peligrosidad. Recuperando el balón Policial Santa Rosa, se escapa el jugador con la casa aquí en número 6. Finalmente ahí se va de la defensa con todo. Y lateral para el Policial Santa Rosa. Nuevamente se reanudan las acciones. Denis Mamani, casaquilla número 6. Se defiende con todo Universitario. Ahora con la presencia de Mamani y Guamán. De Centeno Mamani, dos jugadores. También por mucho tiempo están en Universitario. El árbitro sanciona a favor de Universitario. Se acerca para ver el señor árbitro. El
profesor Máximo Díaz. Y en esta paralización aprovechamos para enviar cariñosos saludos a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas que nos ven a través de las redes sociales. Decirles que estamos con ustedes. Somos Universidad, llevándoles este encuentro desde el Monumental del Estadio de la UNAPUNO. Partido que lo viene ganando Universitario por 2-0. Goles conseguidos por Ángel Salamanca en el primer periodo de juego y luego de el jugador Marco Quispe en el segundo periodo de juego, exactamente a los 33 minutos. Controlamos el tiempo. Se han jugado ya exactamente, vamos a ver, 41-42 minutos. Prácticamente ya se viene cumpliendo el tiempo y en cualquier momento el señor árbitro va a hacer sonar su pito, su pitazo, indicando que este partido ha concluido. Mientras tanto se alista la barra de Universitario para festejar, los propios muchachos también, para festejar este triunfo la tarde de hoy conseguido por 2-0 ante el Policial Santa Rosa. Vamos a ver, lateral que corresponde a Universitario, ahí se juega, rechazando con todo el número 3, Emerson Cayo del Policial Santa Rosa. Nuevamente se vuelve a perder fuera del terreno de juego ese balón. Seguimos con ustedes, Antonio Valareso, es otro hombre también que lleva sobre los hombros muchas jornadas, muchas campañas, muy identificado con Universitario, el número 5, Antonio Valareso, un hombre que le da mucha garantía, mucha solvencia en la defensa del equipo de Universitario, de nuestra Casa Superior de Estudios. Estamos llegando ya al final de este encuentro. Decirles de que más adelante se va a hacer, se entrega al campeón y al subcampeón de los trofeos que se están luciendo ahí en la pista atlética de parte de los organizadores, al campeón y subcampeón. También al mejor goalkeeper y al goleador de este encuentro. Vamos a tener muy buenos partidos mucho más adelante en esto ya de la etapa departamental de la Copa Perú, que se está jugando nuevamente este año y hoy con la presencia de Universitario y este equipo del Policial Santa Rosa. Seguimos con ustedes. Preciso momento que concluye este compromiso, señoras y señores de las redes sociales. Somos Universidad. Acaba de concluir este encuentro exactamente a los 50 minutos, oficialmente termina este encuentro, y agradecerles a ustedes por darnos esa preferencia a través de las redes sociales. Policial Santa Rosa está volviendo inmediatamente a sus camerinos, mientras tanto la felicitación, los abrazos y los deseos de buena suerte para el equipo, para los integrantes, para los muchachos de Universitario, que hoy haciendo y realizando un muy buen partido, un muy buen encuentro, le ganaron cómodamente al equipo del Policial Santa Rosa por 2-0. De esta manera registramos las imágenes desde el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano para todos ustedes, amigos oyentes. Vamos a ver si nos damos paso a Juan Gómez. A ver, vamos a ver. Si ahí nos tiene Juan Gómez, adelante. Le damos paso. Correcto, ahí tiene usted. Bien, mientras nos ponemos en contacto con Juan Gómez, la alegría
año hemos participado con 16 equipos y de los 16 equipos, bueno, tenemos los mejores equipos de la provincia de Puno. ¿Cuál sería el mensaje ya para afrontar la etapa departamental, teniendo en cuenta que hay también equipos consolidados en la ciudad de Juliaca? Nos hablan mucho de los equipos de Carabaya, los equipos también de la provincia de San Pedro de Pulina. Bueno, el mensaje siempre es para la autoridad, para general de la policía, apoyar a sus equipos, incentivar, motivar. Se ve muy bonito, así como hace la primera autoridad, el señor rector, motivando a sus deportistas. A la provincia de Puno, a seguir adelante y hay que clasificar para la etapa. Medina, también nuestro señor vicerrector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado, se suma a estas celebraciones. También ya está con nosotros el señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a sumarnos a esta transmisión también con Gaceta Deportiva de Onda Sur. De la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, los estudiantes de la UNA Puno han demostrado el día de hoy sus cualidades deportivas. Han empleado sus mejores técnicas y han resultado ganando 2-0 al equipo rival. Creo que vale la pena felicitar a estos jóvenes estudiantes que han defendido los colores de la Universidad Nacional de la Tercera. Bueno, ¿qué queda ahora? Se viene una etapa departamental. ¿Y de qué manera la autoridad universitaria va a apoyar a este equipo? Bueno, nosotros hemos apostado por ese deportivo universitario, porque es el equipo de la Universidad Nacional de la Tercera, porque la razón de ser de la universidad son los estudiantes. Y aquí están disfrutando el equipo. Bueno, se tiene también, suponemos, la llegada de algunos refuerzos, ¿no? Porque también está el pedido del comando técnico para la siguiente etapa departamental. Sí, tenemos algunas conversaciones con algunos jugadores de la región de Puno, de Juliaca, de Puno, y vamos a importante que el equipo de los estudiantes de Laguna Puno tenga una buena representación. Bueno, como autoridad, ¿qué le dice a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad puneña? Creo que el equipo ha demostrado en la cancha, ha ganado los partidos muy importantes, es una victoria para los estudiantes de la UNA Puno y también el apoyo de los docentes de la UNA que están apoyando en la directiva del Club Deportivo Universitario, y creo que al pueblo de Puno, la universidad siempre formando talentos, formando también deportistas, mente sana en cuerpo sano. Y no solo tenemos la Escuela Profesional de Educación Física, sino también tenemos deportistas que hemos iniciado en la etapa de Juegos Deportivos Universitarios. Ahora se vienen las Olimpiadas Universitarias y de esa manera se va seleccionando a los mejores deportistas para que sean parte del Club Deportivo Universitario. Bueno, el estudio y el deporte de la mano, ¿no? Siempre juntos también, porque obviamente también el deporte es desarrollo. Es muy importante el deporte. Ahora, por el tema de la pandemia, en los tiempos de coronavirus, el deporte es muy bueno, ¿no? Que estén, digamos, en actividad, en ejercicio, y la universidad tiene juventud. No solo tiene el equipo de fútbol varones en estudiantes, también tiene el equipo de fútbol damas que se ha seleccionado. Perfecto, gracias, señor rector, y mucha suerte y felicitaciones también por esta victoria. A ustedes, gracias, y siempre apostando por la juventud de la Universidad Nacional del Altiplano. Perfecto, ahí está bien el doctor Paulino Machacari. El doctor Paulino, para Pachamama Deportes. Hoy se ganó, y que mejor aún con este escenario que este año se reaperturó, y el equipo universitario que este año está dando cara por la región de, en este caso por la provincia de Puno. Sí, hemos tratado de concluir de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Federación Peruana de Fútbol, el escenario deportivo, el campo deportivo, de acuerdo a las medidas reglamentarias se ha hecho el gras natural, pero ahora nos falta la última etapa de construir lo que es la tribuna norte del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Hemos hecho las gestiones del caso, aún no tenemos la respuesta oficial del Ejecutivo, estamos esperando que se publique de una vez el decreto supremo para que pueda iniciar la construcción de la tribuna norte
del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, porque este escenario deportivo está hecho no solo para el fútbol profesional nacional, sino también para el fútbol internacional. Esperamos que en algún momento la región de Puno pueda disputar el partido internacional. Quisiera la comunidad universitaria, ya que esta vez ya no se representa a la primera casa de estudios, sino que va a representar a la provincia de Puno. ¿Qué hiciera la hinchada y a los estudiantes de nuestra primera casa de estudios? Bueno, creo que nos queda apoyar, porque los estudiantes de la Universidad Nacional Plano, que forman parte del equipo deportivo universitario, son los hijos del pueblo. Son estudiantes no solo de Puno, también son estudiantes de provincia, que al final defienden los colores de la Universidad Nacional de Puno. En esta vez van a defender los colores de la ciudad de Puno. Profesor, desearles éxitos en la siguiente etapa y a seguir festejando, a seguir celebrando esta victoria y más aún de coronarse campeón en esta etapa provincial. Creo que este partido era muy importante. En cancha el objetivo siempre era demostrar el fútbol y ganando en este partido tan importante con el equipo que han llegado a la parte final. Bien, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con la presencia también del señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros vamos a conversar también con el director técnico, con el doctor Pedro Guayanca Medina. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones. Estamos en vivo transmitiendo para las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí vemos también ya que están con la copa, de lo que respecta el cariño también de las autoridades universitarias. Ahí vemos a todos los muchachos que se van sumando, también algunos de los familiares, también de futbolistas. Esto es una fiesta, es una verdadera alegría para el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano. Aquí también vamos a entregar una copa también por parte de la primera Casa Superior de Estudios de la presente gestión de la Liga de Fútbol. De la Junta Directiva, hacemos alcance del trofeo que se obtuvo en la etapa distrital. Yo creo que ha sido un buen avance y el día de hoy se logró otra etapa. Señor rector, para... Bien, en estos precisos momentos hacen entrega de la copa de la etapa distrital de fútbol de Puno, ahí en manos de nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Paulino Machaca Ari. También nuestro señor vicerrector académico también se suma a estos festejos, campeones de la Liga Distrital de Fútbol, y lo propio también a nuestro señor vicerrector de investigación, también carga el trofeo de la Liga Distrital. Y ahí también ya vamos en esta oportunidad esperando ya la ceremonia central de clausura que el día de hoy se va a realizar con en breves minutos ya seguramente esta. Un importante paso que se da el día de hoy en esta largo camino, doctor Pedro Guayanca. A la directiva por el deporte de fútbol. Creo que sí, se nos avecina una etapa bastante fuerte, como es la etapa departamental. Bueno, los jugadores se sienten bastante tranquilos, cómodos. Quizás vamos a contar con algunos refuerzos que se ha comprometido nuestras autoridades y nuestra directiva, y eso realmente nos da la alegría para poder seguir trabajando y hacer las cosas mucho mejor en esta etapa departamental. Gran parte de los futbolistas son pertenecientes a la Escuela Profesional de Educación Física y otras áreas también. Eso es lo más rescatante en la práctica del deporte acá en la región de Puno. Sí, la mayoría, casi el 70-80% son estudiantes de la universidad. Hay un estudiante que está estudiando ingeniería de minas. Eso para nosotros nos da la tranquilidad y la alegría. Hay que seguir trabajando porque realmente ellos tienen que ser los futuros y representantes de nuestra institución, ¿no? Como es la Universidad Nacional del Altiplano. Ya se viene ya la etapa departamental. No solo representan a la primera casa de estudios el equipo, sino a la provincia de Puno. ¿Cuál es el mensaje a la afición y sobre todo a estos miles de público que el día de hoy también se han dado cita a este recinto deportivo? Nosotros agradecemos al público que hoy día nos ha acompañado. De antemano vamos a también solicitar, ¿no?, de que nos apoyen en esta etapa, porque realmente en la etapa departamental ya estamos representando a la ciudad de Puno. Yo sé que vamos a hacer las cosas muy bien y los jugadores están bastante comprometidos para salir adelante.
Bien. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Pedrito Huayanca Medina ya en esta ceremonia de clausura. Y aquí estamos ya para recibir la Copa, el primer lugar deportivo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano se va a sumar a esta ceremonia de clausura ya para recibir los trofeos correspondientes por parte de la Liga Provincial de Fútbol de Puno. También podemos apreciar a nuestros futbolistas, muchos de ellos con sus hijos, con sus menores hijos. Esto es una motivación para la familia también, que el día de hoy seguramente mediante recepcionar este bonito trofeo de campeón de la Liga Provincial de la Copa Perú de Puno, va a ser pues muy meritorio para todos los jugadores, sus familias, para la comunidad universitaria y sobre todo para nuestras autoridades universitarias que le han puesto todo el hombro y todavía continúan comprometidos con, digamos, propiciar el deporte aquí en la ciudad de Puno. Vamos a escuchar ya la ceremonia central de clausura de esta Liga Provincial de Puno. Bien, ya en breves minutos se va a dar la ceremonia de clausura. Ahí podemos apreciar, todavía continúan algunos medios de comunicación con algunas entrevistas el día de hoy. Pues claro que sí, estamos en el Coloso, en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, ya a minutos de recibir el trofeo correspondiente. Imágenes que llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya se vienen nuevos retos, se vienen nuevos encuentros deportivos, ya afrontando la etapa departamental de fútbol. Pero este es el universitario, ya lo decía su entrenador, el doctor Pedro Huayanca Medina, que casi el 70-80% jugadores son íntegramente del plantel del universitario, del plantel de la primera casa superior de estudios, estudiantes, personal administrativo también, que es parte de la liga, que es parte de este equipo de fútbol. Bueno, nosotros ya vamos a empezar con la ceremonia de clausura de esta etapa provincial. Bueno, también podemos apreciar al Deportivo Policial Santa Rosa, que también subcampeón en esta ocasión. Bueno, somos hermanos, somos una sola provincia. ¿Cuál será el destino de los deportistas del Policial? ¿Cuál será el destino también de los deportistas de nuestra primera casa superior de estudios? Sin embargo, ellos van de la mano representando a la provincia de Puno. Hay buenos equipos también en la etapa departamental. Se habla mucho de los equipos de la ciudad de Juliaca, también del distrito de San Miguel. Este equipo Cauciños también, que ha dado la sorpresa al golear 4-0 al Deportivo Enciniano. Y también pues hay otros equipos de la provincia de Carabaya, de la provincia de San Antonio de Putina, que se han reforzado muy bien para esta segunda etapa. Lo propio hará también el Deportivo Policial Santa Rosa, así como también el Deportivo Universitario de la UNA Puno. Bueno, ya vamos. Bueno, ya vamos a empezar con la ceremonia de clausura. Señores autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, señores deportistas, señores autoridades de directivos del Club Deportivo Policía Santa Rosa, los deportistas, muy buenas tardes una vez más. Hemos llegado a la parte final de este bonito campeonato que es la Copa Perú. Sabemos que la Copa Perú se juega en todos los rincones del Perú. Se juega con 33 mil equipos y solo uno llega al fútbol profesional. En esta oportunidad hemos tenido la participación de 16 equipos. De los 16 equipos hemos tenido los dos mejores equipos, el Policial Santa Rosa de Lima y sus autoridades, que en cada partido les alienta. Gracias al rector de la universidad, al doctor Paulino Machaca. Gracias al general de la Policía Nacional del Perú, que apoya a su equipo. Estos dos mejores equipos han clasificado a la etapa departamental. Están dentro de los 20 equipos de la etapa departamental. En ese tender hemos llegado a la parte final y vamos a hacer la premiación. Primero, reconociendo a los dos mejores jugadores destacados. Vamos a invitar al portero del Club Deportivo Universitario. Bueno, el mejor portero de la etapa provincial de Puno, el guardameta del Club Deportivo Universitario, Alain Macedo.
hacer alcance de un incentivo. Total. Momentos va a ser el reconocimiento del presidente de la Liga Distrital. Muy buenas tardes, para premiar en mi calidad de presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Pon. Los dos equipos pertenecen a la Liga Distrital de Fútbol de Pon. Merecido, creo, en este momento el campeonato al universitario, de igual forma al policial. Bueno, creo que en esta oportunidad vamos a premiar al mejor arquero, esperando que pueda seguir desarrollando. Creo que tenemos ya su heredera, la cual la misma que va a seguir sus pasos, creo. El guante de oro para Franco Alain Macedo, guardameta del Club Deportivo Universitario. Él va a posar para las cámaras de los diferentes medios de comunicación, como no, también para las cámaras de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Ya estamos en presencia también con el compañero de labores, Moisés Saavedra, pero vamos a seguir escuchando la narración. Con un récord de partidos impresionante, al señor Jordi Cornejo. Moisés, una emotiva ceremonia de clausura el día de hoy. Sí, una emotiva clausura, lo que es característica, ¿no? Al final del campeonato, buscando a los dos equipos que ya clasificaron a la etapa departamental, en este caso Universitario, que se alzó con el triunfo de la tarde de hoy por 2-0 ante Policial Santa Rosa. Es la premiación que se lleva adelante. Sí, vamos ya con la ceremonia propiamente dicha. Al mejor deportista, Jordi Cornejo, también. Del Policial Santa Rosa, como mejor jugador. Se les entrega el Balón de Oro también. Luego se harán entrega de las copas y las correspondientes medallas a todos los jugadores, tanto como el subcampeón como al campeón. Primero pasará el subcampeón. Bueno, en estos precisos momentos vamos a invitar ya a lo que respecta a la premiación de los subcampeones en lo que respecta el Deportivo Policial Santa Rosa. Sí, lo que te decía Juan, primero pasará el subcampeón, en este caso el equipo del Policial Santa Rosa, se le hará entrega de su correspondiente medalla. Hacemos la entrega a su campeón que ha quedado en esta etapa provincial que se ha llevado para poder seguir siguiendo para el próximo año. Hermanos, por favor, deportistas, hagamos el pase para la premiación correspondiente con las medallas. Bueno, vamos a iniciar ya ahí con los deportistas de policía. Sí, se les va a imponer la medalla que les corresponde como subcampeón. Un buen equipo, el Policial Santa Rosa. Yo reiteraba en la transmisión de que este equipo por muchas temporadas ya ha representado a la ciudad de Puno y hoy una vez más tiene en esta etapa, ya la etapa departamental, de representar a la ciudad de Puno. Sí, sobre todo Moisés, que el día de hoy ya se rompe las barreras de los equipos individualizados. Estos dos equipos van a representar a la provincia de Puno y solamente llevan el nombre de la provincia de Puno, Moisés, en esta etapa ya departamental donde hay muy buenos equipos. Sí, uno de ellos, por mentarte, ¿no? En la ciudad de los Vientos Juliaca, en San Román, está el Cauciños, que lo dirige el profesor conocido nuestro, Ramírez Cuba, y el Enciniano, que lo dirige el profesor Ítalo Herrera, ¿no? Son dos experimentados técnicos, tienen muy buen equipo, sobre todo el equipo de Cauciños, que han hecho una muy buena inversión. Para enfrentarnos a ellos, Universitario y el Policial Santa Rosa, indudablemente tienen que reforzarse bastante. Sí, y saludar también el gran esfuerzo físico de los deportistas oriundos de la provincia de Puno. Se hablaba también que el Deportivo Universitario, casi el 80% de su planilla, son jugadores propios de esta casa de estudios. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo más importante, que se les da la oportunidad al elemento puneño, al elemento joven, para que pueda representarnos, ¿no? Pero se tiene que alternar también con hombres de experiencia, que eso es lo importante. Tiene que ir de forma balanceada tanto la experiencia con aquellos jóvenes que le pueden poner la cuota, sobre todo de juventud, a estos dos equipos.
Sí, sobre todo ya, porque ya esta primera etapa, digamos la etapa provincial, la etapa distrital, es un poco menos competitiva, se habla de muchos jugadores de las diferentes distritos, provincias, pero ya la etapa departamental ya es otro nivel de juego. No, definitivamente, ya tiene otro nivel, conforme vamos, se van eliminando las etapas, vamos avanzando en las etapas, el nivel va creciendo, ¿no? Ahora se me viene a la memoria que Putina, está el Fuerza Minera y me habla un equipo minero también. Sí, es así, vamos a ver también el registro de la postal correspondiente, un equipo no menos importante, también el Policial Santa Rosa, que el día de hoy se realiza en este día tan importante, aquí en el recinto de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, ahora sí, vamos a la premiación del campeón. Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Ellos reciben la medalla de oro en esta ocasión, Moisés. Sí, se les entrega a todos los jugadores la medalla correspondiente de como campeones, que los acredita como campeones por el triunfo que han tenido la tarde de hoy por 2-0, y luego también se les hará entrega de la copa, ¿no? Que lo levantarán en alto, en este caso, el capitán del equipo. Y en esta nueva etapa, Moisés, es muy importante el apoyo de la gente. El aforo del estadio resulta ser muy importante. Hacer la invitación también, Moisés, a toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes, a nuestra plana administrativa, a nuestros señores docentes, a nuestros egresados, para que acompañen a su equipo. Este equipo saca cara por la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Estamos en locales de casa, en un estadio de gras natural certificado por la Federación Peruana de Fútbol. La invitación, Moisés, para que la gente se contagie en este, digamos, en este eventos deportivos. Sí, eso es cierto, lo que tú manifiestas, ¿no? Mira, en esta versión de la Copa Perú, que luego de pasar esto de la pandemia, Universitario siempre solía ser, o terminaba este campeonato en el estadio Enrique Torre Belón. Hoy, para felicidad, para alegría de la deportividad en general, te hablo, se pone a disposición este escenario de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, y también Universitario, que ha sido protagonista por muchísimas temporadas, ya cuenta con un escenario deportivo, ¿no? Su propio escenario. Y nos gustaría también, pero aunque esto no es imposible, que más adelante los equipos más populares de nuestro medio también cuenten con su escenario, ¿no? Pero eso es un trabajo que más adelante lo tienen que ver nuestras autoridades, los propios equipos. Pero felizmente Universitario ya tiene su escenario, la cosa se pone mucho más interesante, mucho más bonita. Ahora, la activación también de parte de nuestras autoridades de nuestro escenario, el Monumental, el estadio Enrique Torres, pero que creo que puede ser para el próximo año, ¿no? Hay mucho que hablar de ello, pero este escenario, como tú ves ahora, está luciendo muy bonito, ha lucido muy bonito como ya escenario propio de este equipo de Universitario. Y en estos precisos momentos, los jóvenes del Deportivo Universitario reciben la Copa de Campeón. Recibir Ángel Salamanca. Ángel Salamanca, el deportista también del Deportivo Universitario, recibe la copa el día de hoy. La barra de toda la gente, la hinchada también del Deportivo Universitario, que viene siguiendo desde las tribunas también este encuentro deportivo que ha finalizado ya. Para noticias positivas de la universidad, el equipo de la UNA, campeón, Moisés. Ahora se van a tener que reunir los delegados, la liga ya departamental, para definir las fechas y el inicio de la etapa departamental, que va a ser más competitiva y sobre todo mucho más interesante, ¿no? Y este escenario seguirá siendo testigo, seguirá abrigando esos partidos con Universitario. Un escenario que cuenta, Moisés, con todas las medidas reglamentarias estipuladas por la Federación Peruana de Fútbol, también por la Conmebol, que se ha dado paso a visualizar esto, uno de los escenarios más modernos y más bonitos de Puno. Sí, eso es cierto, ¿no? Te repito que se pone a disposición de la comunidad universitaria, de los propios jugadores de Universitario, que ahora va a ser como localista, este es su propio escenario, lo va a tener que defender, ¿no? Como siempre se ha dicho, la casa se respeta. Bien, ahí ahora los precisos, los jóvenes deportistas del Club Deportivo Universitario, en estos precisos momentos van a efectuar la vuelta olímpica acá en el escenario, en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Este es lo clásico, ¿no? La vuelta olímpica simulando prácticamente, aunque hay muy pocos hinchas en la tribuna occidente, como también en la oriente, van a tener que dar lo que es clásico, la vuelta olímpica, agradeciendo, mostrándose esta alegría, ¿no?, inmensa de obtener este título de campeones
bajo la presencia, me parece, del profesor Pedro Huayanca, ¿no? Que una vez más está de director técnico de Universitario. Y el capital humano de la Universidad Nacional del Altiplano se hace presente no solo con sus jugadores, sino también con su comando técnico, que pues en este caso lo dirige el doctor Pedro Huayanca Medina, que pues viene, ya tiene retos mayores en esta etapa departamental. Sí, hay unos retos, ¿no? Como te decía, lo primero es reforzar el equipo, ¿no? Porque más adelante, ¿qué tal si conversamos con Alain Macedo? Este buen jugador, buen arquero, después de mucho tiempo lo vemos. Comenzamos con él. Bien, Alain, un importante triunfo. Estás con tu pequeña que lleva la medalla como campeón de la etapa provincial. Sí, un saludo para toda la comuna universitaria. Se logró el objetivo, se trabajó para esto y bueno, gracias a Dios se hizo respetar la casa y nos llevamos el triunfo, ¿no? Se queda en la institución el triunfo de la etapa provincial. ¿Qué se espera, Alain, para esta nueva etapa de la etapa departamental? Bueno, lo más importante es seguir preparándonos, ¿no? Seguir mejorando, seguir aprendiendo y con la dirección técnica y con el apoyo de nuestras autoridades llegarán algunos refuerzos y para que el equipo esté un poco más competitivo y podamos representar de la mejor manera a esta casa de superior de estudios. Éxito para ti y para tu pequeña. Gracias, un abrazo. Gracias. Vamos en estos precisos momentos, vamos a presenciar la entrega del trofeo correspondiente a nuestras autoridades universitarias. En estos precisos momentos también ya apreciamos al señor rector. Ahí se va la barra correspondiente. Ahí se va a lucir el trofeo a la barra del Deportivo Universitario. Ahí podemos apreciar el cariño de toda la juventud de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, el día de hoy celebrando este triunfo. Ahí podemos apreciar la alegría que se contagia en la tarde de hoy al equipo universitario, campeón de la etapa provincial. Los muchachos, todos ellos contentos, alegres, también nuestro señor rector. Ahí posando con ambos trofeos, el trofeo de la etapa distrital y el trofeo también de la etapa departamental. Ahí vemos a nuestro señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, también vemos a nuestro señor vicerrector académico, al doctor Mario Cuentas Alvarado, a nuestro señor vicerrector de investigación, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, al doctor Wilber Paredes, también en este caso delegado del Deportivo Universitario, a toda la comitiva que el día de hoy se ha dado cita a este escenario deportivo. Esta es la UNA, este es el equipo nato de la Universidad Nacional del Altiplano, que tiene jugadores natos, ya lo dijimos a un inicio, jugadores competitivos, estudiantes en su gran parte, y de esta manera pues ellos resultan ser campeones. Bueno, Moisés, ya vamos despidiendo esta transmisión, vamos a conversar nuevamente con el doctor Pedro Huayanca Medina. Doctor Pedro, se logró el objetivo, somos campeones provinciales, ¿qué se viene, doctor Pedro, ya en la etapa departamental? Bueno, yo felicito a los muchachos, a los jóvenes que se han dado íntegro, han venido de menos a más, eso nos alegra bastante, y en esta etapa departamental tenemos que hacer un trabajo muy destacado, porque así tenemos que salir con una buena representación en la etapa departamental, ya que realmente es una competencia bastante fuerte. Profe, de mi parte también felicitaciones por este logro, por este título obtenido en esta oportunidad. ¿Podemos hablar ya de refuerzos? Sí, ya se está conversando y creo que ya se tiene 5 nombres. Esperamos contar con ellos. Seguro que el día de mañana ya lo daremos a conocer, ¿no? Está un Pacherri, está Miranda, también tenemos a un deportista que realmente llega de Arequipa, también ha jugado en Juliaca, y eso nos va a dar de repente la seguridad de poder participar y seguir clasificando, ¿no? Como es el caso de Roca, ¿no? También tenemos a Tauro, ¿no? Que esperamos que realmente ellos marquen la diferencia y podamos hacer una buena campaña para representar a nuestro departamento, que es Puno, ¿no? Eso es lo más importante. Profe, se vienen partidos sumamente difíciles, el equipo de Cauciños y este Encinialo.
Sí, son equipos fuertes y todos están. Policial también está fuerte y hay que hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos que salir adelante, hacer un trabajo bastante idóneo, adecuado, para que los jugadores se sientan tranquilos, con mucha seguridad y salir a hacer las cosas bien, ¿no? Hoy ya lo han demostrado, creo que se han dado íntegro y creo que con los refuerzos que vienen yo creo que vamos a sumar y hacer las cosas mucho mejor. ¿Se pondrán a trabajar inmediatamente o se tomará un breve descanso? No, inmediatamente. Para el día de mañana tenemos que hacer un regenerativo. Es parte del entrenamiento. No podemos parar nosotros, tenemos que seguir días, feriados, sábados, domingos, y tenemos que estar en la competencia. Un descuido y quedamos ahí. Hay que seguir trabajando. Muy bien, profe, le deseamos muchísima suerte y en alguna oportunidad seguiremos conversando. Muchas gracias y un saludo para todos los radioescuchas y televidentes. Muy bien. Pero el doctor Pedro Guayán, que es director técnico del equipo de Universitario, conversando con nosotros. En la recta Juancito, final. Sí, en la recta final de esta transmisión por las redes sociales de Somos Universidad. Sí, bueno, estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas digitales de la UNAPUNO. Bueno, me he quedado un poco afónico, alentando al Deportivo Universitario en todo momento. Se vienen grandes sorpresas para el Universitario, ya lo manifestó. Vamos a contar con nuevos baluartes, nuevos refuerzos que tengan la presencia en esta ocasión ya en una etapa departamental, Moisés, donde va a ser muy competitiva. Demasiado competitivo, ¿no? Pero habrá que afrontarlo. Voluntad, garra, entusiasmo, no le falta a este Universitario, ni mucho menos al Policial Santa Rosa. Son nuestros y hay que apoyarlos, ¿no? Y a desearles muchísima suerte. Te vuelvo a repetir, más adelante hay partidos interesantes con muy buenos equipos. Y sobre todo, la invitación a todo el público de la provincia de Puno, de la ciudad lacustre de Puno, a que pueda darse cita a este escenario deportivo. Su apoyo es muy importante, que puedan seguir de cerca a esos dos equipos que, como repetimos, ya son parte, no solamente que representan tanto a la Policía Nacional del Perú y también a la Universidad Nacional del Altiplano, sino que son equipos que ya representan a la provincia de Puno. Los invitamos a que puedan darse cita cada uno de los partidos, los encuentros deportivos. Va a haber partidos de ida, partidos de vuelta. Es una etapa bastante disputada. Ya en la recta final, Moisés, tu saludo a la afición. Sí, como siempre, Juan, ha sido una enorme alegría y satisfacción hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El de estar imbuidos en el deporte y sobre todo estar presentes en una gran final. Felicitaciones nuevamente a Universitario, felicitaciones al Policial Santa Rosa. Invitar a la afición que cada uno de los partidos que se venga más adelante a asistir al escenario y apoyar a sus correspondientes equipos. Un agradecimiento también a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, a todo el equipo de comunicaciones, a Naira Guerrero, a Jorge. En este caso también a Henry Tapia, a todos los chicos que nos siguen día a día en esta transmisión en vivo. Somos Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, estaremos en lo posible llevando a cabo todos los encuentros deportivos y a todos ustedes muchísimas gracias, desde ya un saludo efusivo y vengan al estadio a ser parte de la fiesta deportiva, el fútbol profesional. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Adelante.